¿Qué onda, bro? Pues aquí está tu review de lo que vendría siendo el ex Superior Gundam, el extraordinario Superior Gundam. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido y ágil posible. Ahí más o menos para que veas un poquito a detalle el gran modelo que es. Traté de colocar la cámara en una posición donde lo puedas ver más que nada completo. Te trataré de explicar lo básico porque es muy complejo. Primero debo decir que tiene muchísimos tornillos. Fácil tiene unos 20 de diferentes tamaños, 20 chicos y 20 grandes. La mayoría se ocupan en las extremidades y en la parte interna de los brazos. En sí el modelo tiene un frame muy completo. Antes de ponerle el full armor, es un ex Gundam. Ya después se le coloca lo que es la armadura. De hecho, hay partes que se pueden retirar como esta. Y te queda el frame de un ex Gundam. No lo voy a transformar en el Crusher porque es complejo. Precisamente es bastante complejo. Pero me imagino que conoces los detalles básicos, como por ejemplo las granadas que tiene en la cabeza, que obvio se le puede quitar, se le puede poner. Las de las piernas. Que uno de los detalles que más me han gustado de este modelo es que, por ejemplo, en la pierna aquí, en el interior, tiene los sables. En el interior de la pierna. De la rodilla más bien. Ahí puedes ver cómo se expulsa. Articulación. En sí no tiene mucha articulación porque, como te comentaba, el modelo es para tenerlo en una, dos posiciones cuando mucho, que es con el sable. Puedes mover los brazos de una forma un tanto limitada, precisamente porque es un móvil armor, es enorme. Entonces, todo esto está articulado, es parte de la transformación en el Crusher. Que bueno. Más o menos para que te des una idea de qué tan anchito está, qué tan alto también. Por cuestiones de espacio y de la toma no te voy a poner el Racer, pero te voy a poner su sable. Que imagino que ya viendo el tamaño del sable y viendo el tamaño del ex Superior Gundam, podrías darte cuenta más o menos de qué tamaño es. Sin embargo, por aquí también tengo una regla ya preparada para que tú veas. El tamaño es de, a la cabeza es de 29 centímetros aproximadamente. Ya con los alerones, pues es más. Como podrás ver, está enorme. A mi parecer es enorme. Y tiene muchísimo detalle. Muchísimo detalle por todas partes. Los enormes sables, tiene sables, todo esto es articulado, precisamente porque se transforma en el crucero, en la fortaleza gigante. Incluye su core fighter, aparte del que tiene internamente, que está aquí y que se arma, que es donde exactamente está la cabina del piloto. Ahí más o menos se alcanza a ver en la cámara. Y bueno, es un modelo que está lleno de detalles por todas partes. Entonces, la transformación, pues te la debo. El arma, bueno, se puede colocar aquí, se puede sacar. Sin base es complicado. La base es del tamaño de un Perfect Grade. Es una base enorme.
Algo que me gustó mucho de las articulaciones es que si tú las colocas en una posición no van a estar bailando, sino que tienen como seguritos que las mantienen ahí, tanto en los brazos como en la parte interna del modelo. Como te mencioné, es un ex Gundam. Sin la armadura esto se le puede quitar. La articulación es cuando mucho eso. Más es difícil moverlo. Esta parte gira en su totalidad, sube, baja. Las manos son como la mayoría de los Master Grade. Nada más es el dedo de arriba que se puede mover. Y los de abajo van los tres juntos y su dedo gordo. Limitado, aunque para este tipo de modelos no veo razón por la cual se le ponga mayor detalle a eso. Realmente por sí solo es imponente el modelo. Realmente es casi del tamaño de un Perfect Grade. Como te menciono, tiene varios detalles internos que de verdad valen la pena. Todo esto es de un ex Gundam normal. Tiene articulación. Ya esto es parte del full armor. Esto también. Estas secciones. Lo de la rodilla también. Si estás familiarizado con el ex Gundam, notarás que la rodilla es mucho más grande. Esto se abre. Las turbinas. Ni qué decir de las turbinas. También son enormes. Gran movilidad. Gran detalle. Esto también. Y bueno, espero haya resuelto en bastante tus dudas. Como te mencioné, este se le puede poner y quitar. Y hay cualquier cosa, me preguntas.